Y nos vamos a otro tema judicial. Tiene que ver con el presidente Castillo. El presidente Castillo desde el 7 de diciembre ha tenido decenas de abogados. Cambia aproximadamente uno por semana, más o menos, cada 8 días. Pero lo cierto es que ahora mantiene un pequeño grupo de abogados que no está trabajando de forma coordinada. En el siguiente reportaje, Carla Ramírez nos cuenta los conflictos que hay al interior del grupo de abogados y quién es la persona que parece estarlos causando. Es viernes 14 de abril. Estamos en los exteriores del penal Barbadillo. Una de las seguidoras de Pedro Castillo nos advierte que sus compañeros están dispuestos a atacarnos. Si mi gente van a ver esto, lo van a romper. Va a haber problemas, yo no quiero eso. Lo insólito, lo increíble, es que no solo pretenden agredirnos a nosotros, los periodistas, sino que algunos también quieren atacar a Indira Rodríguez. Una de las abogadas del expresidente Castillo. La señora de polo rojo y sombrero amenazó con golpear a Rodríguez, la insulta y acusa de traidora. La abogada, que acababa de estar con el mismísimo Castillo en su celda, no tiene más opción que irse. Alguien desde hace meses ha hecho germinar en las bases castillistas odios y ataques contra todo aquel que considere su enemigo. Ese alguien no viene de afuera, sino de adentro. Indira Rodríguez asegura que se trata del abogado Wilfredo Robles Rivera, también parte de la defensa legal del profesor. Ha llegado un punto en el que el doctor Wilfredo Robles nos ha atacado de manera pública a todos. Estamos intentando centrarnos en el trabajo y no en estas cosas o ataques, pero ya hay un momento en el que no podemos callar ni tampoco podemos hacer como si no pasa nada, ¿no? Pero ¿quién es Wilfredo Robles y qué capacidad tiene para manejar las bases castillistas? Este abogado ha sabido capitalizar con los problemas del expresidente Castillo tras el intento de golpe del 7 de diciembre pasado. Primero se le vio el 14 de diciembre patrocinando a Aníbal Torres, su ex profesor en la Universidad de San Marcos. A la defensa de Aníbal Torres Vázquez. Pero luego, el 28 de diciembre, Robles ya se sentaba orgulloso como uno de los defensores del exmandatario Castillo. Escuchamos ahora al doctor Robles Rivera. Señor doctor, escuchamos sus alegaciones. Gracias, señor presidente. Justamente han estado hablando del abogado de Pedro Castillo, el doctor Wilfredo Robles. Las luces se enfocaron de inmediato en el nuevo abogado del recién vacado. Muy buenos días, señorita periodista. Su estreno en pantallas lo puso nervioso. Un poco, ¿cuál es? Pero a los segundos, su comportamiento, cual dinamita, explotó. Porque usted me invita como abogado de Pedro Castillo. Señor, hay una denuncia. Yo le estoy preguntando, hay una denuncia. A Wilfredo Robles le molestó que se publicara que el 23 de julio de 1992 fue detenido en Santa Anita, acusado por el delito de terrorismo tras un operativo policial. Acá hay una denuncia pública. No, pero eso qué tiene que ver con los terroristas. Y los terroristas le han hecho un daño enorme al país. Pero ¿dónde está la condena, pues? Este es el atestado policial de hace 30 años, donde se afirma que quedó probado que Wilfredo Robles Rivera, alias Camarada Aldo, y dos acompañantes más, eran integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, tras haberse sustentado plenamente su participación en actividades de carácter subversivo, como el hecho de haber portado artefactos explosivos al momento de su intervención, así como por los diversos manuscritos y propaganda subversiva encontrados en poder de los antes mencionados. Fuertemente custodiados, salieron rumbo al penal Miguel Castro Castro en Canto Grande. Este archivo de América Televisión es del 12 de noviembre de 1992. Robles estuvo preso, según él, sin condena, desde ese noviembre del 92 hasta el 31 de enero del 2004. Más de 11 años en el pabellón de terrorismo. Wilfredo Robles, con nombre, apellido y firma, también aparece en los planillones del Movadef el 2011, movimiento sindicado como brazo político de Sendero Luminoso. Está haciendo mucho daño, ha hecho ya daño y está haciendo mucho daño para la defensa técnica de Pedro Castillo.
El abogado Sandro Balbín quiso alejar a Wilfredo Robles de Pedro Castillo tras sus escándalos en televisión, tal cual se lo dijo al exmandatario en su primer encuentro la tarde del 29 de diciembre pasado. Pero yo le digo, acá tenemos una disyuntiva, le digo, el tema del abogado. Yo no voy a poder coordinar con el abogado, no voy a poder conversar, ni me voy a poder sentar, ni me voy a desplazar con él. Entonces, dijo, doctor, usted decida, o lo sacamos. Era fines de diciembre. Jennifer Paredes, la propia hija cuñada de Castillo, también intentó convencer a Balbín de quedarse y minimizar la presencia de Wilfredo Robles. Yo ya quiero una persona que sea a cargo de la parte legal. Entonces mi papá me ha dicho, habla con el doctor Balbín. Mira, te voy a decir una cosa, el doctor, ¿qué pasa con el doctor Robles, no? No cierra información. Él es así. Pero ¿sabe qué? Yo voy a hablar con el doctor. No, ya, no, ya. Pero los ataques de Robles no cesaron. A pesar de que amenazó con denunciarlo, Sandro Balbín renunció a ser jefe del equipo de abogados de Pedro Castillo. Doctor, usted sabe que el doctor Wilfredo Robles haya llegado a violencia verbal o física. Sí, sí, me han contado. O sea, sí es cierto ese rumor. Sí, es verdad. Entonces yo dije, no, mejor me voy a poner buen recaudo porque ya eso significa que te estaba exponiendo ante todas las bases y que podría ser después objeto de pronto de una agresión, ¿no? Castillo ha rotado a sus abogados como rotaba a sus ministros. Carla, ¿tú has contado cuántos abogados han pasado desde el 7 de diciembre? Mira, 20 nos quedamos cortos. Se puede sostener una defensa legal cambiando de abogados cada 8 días. ¿Quién está detrás de esta confusión? Raúl Noblecilla también fue abogado de Castillo junto a Ronald Atencio. Ambos empezaron a ser dinamitados por ciertas huestes afuera de Barbadillo. Los insultos son los mismos, traidores, pero traidores, ¿a quién? Quiero decírselo, como se lo dije en alguna oportunidad, de frente. El señor Wilfredo Robles responde a una conveniencia, a un egoísmo. El señor Wilfredo Robles tenía su agenda propia, una agenda, como vuelvo a repetir, totalmente egoísta, totalmente de vínculo partidario, digamos, hacia lo que él considera una alternativa de izquierda. A pesar de haber sido su viceministro, Noblecilla recuerda la última conversación que tuvo con Pedro Castillo. El profesor le pidió su retiro presionado por parte de su familia que confía a ciegas en Wilfredo Robles. El presidente estaba claro de que no se trataba el cambio por una mejor defensa, sino por apaciguar a su familia. Un tema claro, muy familiar, muy íntimo. Y se lo dice entonces directamente. Pero por supuesto. Hago el cambio solo por mi familia. Sí. Tras los bombardeos que Sandro Balbín prefirió evitar y los que Noblecilla vivió en carne propia, hoy la abogada Indira Rodríguez enfrenta su propio calvario. Yo lamento mucho eso, pero yo no voy a tapar violencia dentro, no solamente física, sino también ha pasado violencia psicológica y peor aún el tema de machismo y misoginia de parte de él, ¿no? A abril del 2023, son 3 los abogados de Castillo en el ámbito internacional y 3, incluyendo a Wilfredo Robles, en los casos de ámbito nacional. Los 6 trabajan bajo la coordinación del abogado chotano Nicolás Bustamante, exministro de Transportes. Indira, de 26 años, es la única mujer del grupo. Ha estudiado en la Universidad Católica, ha sido dirigente barrial, es el nexo de los abogados internacionales en Perú, pero es nada a los ojos de su colega Wilfredo Robles. Es el primer caso en el cual ella tiene participación, pero como una, digamos, una abogada auxiliar para asistirme o asistir a cualquier tema, ¿no? ¿Cómo aprendís, no?
Los ataques a Indira Rodríguez son constantes. En redes se ha difundido este escrito en que Wilfredo Robles la saca como abogada de Castillo. Usa la firma digitalizada del expresidente. La foto del documento se está difundiendo con insultos incluidos, mientras Robles difunde que ella ha sido despedida. ¿Indira Rodríguez forma parte del equipo de defensa legal de Pedro Castillo? Formó parte. Lo que generan sus difamaciones es que otras personas nos ataquen. Y yo ya estoy bastante cansada. Soy, como le digo, la única mujer en el equipo. Y él lo que ha hecho eso es pensar que soy el eslabón más débil, pero en realidad no es así. Yo sigo trabajando, luchando todos los días por la libertad y por la restitución. El equipo legal de Pedro Castillo sin duda está roto. Está bombardeado por un Wilfredo Robles que actúa sigiloso entre algunos familiares, la prensa alternativa y las bases. Este es uno de los tantos chats en los que Robles indispone a otros miembros del staff de Castillo, como Eduardo Pachas y Walter Ayala, a quienes califica de tinterillos. Generar división claramente sí favorece a la derecha y es por eso que nosotros estamos sumamente indignados y no entendemos por qué el doctor Robles se comporta de esa manera con todos los abogados actuales y con los anteriores, porque todos nosotros somos un equipo. Buscamos a Wilfredo Robles de tarde en su oficina, de noche en su casa consignada en RENIEC, de mañana otra vez en su oficina. Lo llamamos, le escribimos, pero él prefirió bloquearnos. En medio y en tanto, la defensa del profesor va cayendo vulnerable y endeble como un castillo de arena. Muy difícil comprender esta estrategia de defensa, simplemente estaremos atentos a ver cómo funciona.